Vinga. Mister, bon dia. Hola, bon dia. Al marge dels matisos que pugui haver-hi al sistema, la majoria dels jugadors de l'equip són els mateixos que hi havia la temporada passada amb el Pablo com a tècnic. Llavors et volia preguntar si per vosaltres, pel cos tècnic, aquest partit és el més difícil de preparar de la temporada, pel coneixement gran que segurament té l'entrenador rival de l'equip. No és el més difícil. Nosaltres preparem el partit pensant en que ens enfrontem a un rival que té unes característiques determinades, que sí que és diferent la proposta a altres equips, en aquest cas perquè juga en defensa de 3, però també ens hem enfrontat al Leganés, per exemple, que també juga molt parescut ara mateix, no? O sigui que té condicionants diferents, però no pensem en que el que l'entrenador pugui conèixer més en profunditat el que nosaltres fem, perquè nosaltres ara fem coses diferents i crec que el seu coneixement del que fem serà més del que estem fent els últims partits que de tot el que feien la temporada passada, perquè més enllà del sistema, que és el mateix, el funcionament és diferent. O sigui que nosaltres tenim el nostre funcionament i Machín té el seu funcionament i el seu desenvolupament amb el sistema que porta i que treballa amb el Sevilla. O sigui que no crec que sigui el més difícil. I també et volia comentar, sou vosaltres els que veniu de perdre i el Sevilla fa més jornades que no perd, però agafant els últims 7 partits, la ratxa és la mateixa, són 12 punts de 21 possibles. Ells estan segons i vosaltres novens. Què et diu això? Sí, el que diu és que nosaltres els darrers partits hem fet les coses bé, hem sumat punts importants, més enllà de que l'últim partit van perdre. I sí, però jo crec que la dinàmica era bona de l'equip i la diferència de punts entre un i l'altre equip és sobretot perquè ells van començar molt millor que nosaltres la temporada. Bueno, nosaltres sobretot tenim que pensar en continuar la línia de joc, en la línia de competitivitat que l'equip està mostrant cada dia, perquè l'altre dia també, més enllà d'enfrontar-nos a un rival que va fer les coses molt, molt bé, va ser molt difícil poder aguantar la força de l'Atlètic, però ho van fer, van competir i sí que hem de millorar alguns aspectes que l'altre dia no van dominar, que és tenir més la pilota, posar més problemes al rival, que és el que tractarem de fer en el partit de demà, enfront d'un equip que està en un bon moment, que és un equip fort, que té molt bons jugadors, que té una dinàmica molt positiva des de que va començar la temporada i les ha col·locat a dalt de la classificació i estan sumant molts punts. O sigui que molt respecte i nosaltres a treballar per mantenir el nostre nivell de joc, mantenir la nostra competitivitat i fer bé algunes coses que l'altre dia ens van faltar en Bilbao. Bon dia, Eusebio. Hola, bon dia. Un únic canvi a la convocatòria respecte a l'altre dia. Bona sembla que ha entrenat avui amb el grup. Planes, sí. La setmana passada ho va fer, però al final no. M'agradaria saber com estan els lesionats i quina és l'evolució dels 6 que no han pogut entrar a la convocatòria. Pues, bueno, estaba haciendo algunas cosas con el grupo, pero bueno, no veíamos que estuviese 100%, y entonces pensamos que, bueno, pues quizá con este continuar su proceso de recuperación y de puesta a punto, la semana que viene le podamos tener ya en perfectas condiciones. Planas, yo creo que estuvimos pensando en que quizá para la semana anterior podía estar, para ir a Bilbao, y sin embargo quizá esas ganas de querer estar cuanto antes pues han hecho que ese proceso
se haya frenado un poquito y ahora ya son jugadores con los que prácticamente tenemos en mente que en estos dos partidos que quedan no vamos a poder contar con ellos. En caso de Planas y de Muniesa, que hagan un proceso de recuperación intensivo que les permita que a la vuelta de vacaciones de Navidad podamos contar con ellos. Y los demás ya sabemos que es más a largo plazo, como es el caso de Patrick, que todavía tiene un mes por delante, y las lesiones de larga duración, que estas, pues bueno, ahí siguen su proceso. I ara et preguntava també ara el company sobre si era el partit més difícil de preparar per com coneixia el rival, la manera de jugar al Girona. M'agradaria també saber com valores tu la motivació extra que pugui suposar per gran part de la plantilla d'enfrontar-se a l'entrenador, que segurament molts d'ells és el que més temps han tingut al llarg de la seva carrera. Bueno, yo creo que efectivamente tiene que ser un partido y será un partido especial para nuestros jugadores, porque es el entrenador que han tenido las últimas temporadas, juntos han conseguido cosas muy importantes para este club y imagino que a nivel personal para todos ellos, pues es una persona que les ha marcado en un momento de su vida, de su carrera, ¿no? Con lo cual, bueno, más allá de que sea algo especial, pues yo lo que espero es que puedan competir en el nivel que lo hacen cada día y que podamos hacer un muy buen partido en un día en el que se van a enfrentar. Y bueno, pues que compitan al nivel que lo hacen cada día. Es lo que espero de nuestros jugadores y las sensaciones que puedan tener a nivel individual, pues son sensaciones que ellos manejarán y que espero que lo único que sean es que nos sirvan para que pues podamos competir al mejor nivel. Hola, bon dia, Eusebio. Hola, bon dia. En directe a Catalunya Informació. Aquest any heu guanyat el camp del València, heu guanyat el camp del Villarreal. I ara toca Sevilla, no sé si ho veus possible o les possibilitats que teniu d'aconseguir una victòria al camp d'un rival europeu que ha jugat aquesta setmana. Sí, nosaltres sempre anem a jugar amb la mentalitat d'anar per el partit i aconseguir els tres punts i sobretot a fer les coses bé, no? A fer un molt bon partit, competir bé, crec que ho estem fent així i estem demostrant que l'equip té solidesa, té consistència amb aquests aspectes defensius que ens permeten després aprofitar el nostre potencial ofensiu a nivell de qualitat i a nivell de les nostres propostes i amb aquesta il·lusió anem a Sevilla, sapiguem les dificultats, sapiguem el que ens ha passat anteriorment, que es tracta d'equips importants, amb jugadors importants. Sevilla és un camp on està veient que és molt difícil per als rivals poder aconseguir punts, però nosaltres confiem molt en nosaltres i pensem que tindrem, si fem les coses bé, tindrem la possibilitat de també poder fer alguna cosa important allí i, per què no, aconseguir els tres punts. Una altra per meva, a banda de la Lliga, dijous hi va haver el sorteig de la Copa del Rei, us va tocar l'Atlètic Madrid, cosa que farà que tingueu un mes de gener una mica apretat, sobretot les dues primeres setmanes. Sí. Com valores el fet que hàgiu de jugar contra l'Atlètic Madrid i com veus aquest mes de gener on ja potser recuperareu alguns lesionats? Bueno, per mi és una eliminatòria molt motivant. Crec que és un gran equip, l'Atlético de Madrid, però per nosaltres és una oportunitat de passar una altra eliminatòria i competirem amb totes les ganes de poder fer-lo. A partir d'ahir buscarem la millor forma per repartir esforços i que en els partits de Lliga i en els partits de Copa puguem competir amb les millors condicions i que això no suposi algun problema. O sigui que competirem en les dues competicions amb els nostres millors recursos, trataremos de
gestionar los esfuerzos, aprovechando todos los jugadores que tenemos en la plantilla, repartiendo minutos, pero con la mentalidad de por qué no pasar una eliminatoria que es complicada, seguro, porque es un rival de mucha entidad, pero que también tendrá que repartir esfuerzos y que también estará en las mismas condiciones que nosotros, porque bueno, pues tendrán muchos partidos en esa fase y de alguna manera bueno, tendremos que ver quién es capaz de aprovechar mejor esos recursos. Hola, Eusebio. Hola. El Sevilla de Machín s'ha caracteritzat per aquest joc directe, per exigir molt per fora, a través dels carrils. Tenint en compte que ara en el Girona no hi ha un jugador específic per ocupar la banda esquerra o el carril esquerre en defensa, és una posició que et preocupa, aquesta, defensar aquesta situació? No me preocupa. O sea, creo que tenemos recursos en nuestra plantilla como para poder competir a muy buen nivel. Trataremos de aprovechar nuestras virtudes al máximo, que son muchas, y minimizar las virtudes del rival. Sabemos su potencial y trataremos de contrarrestarlo pues de la mejor manera posible. Tenemos una plantilla de jugadores de mucho nivel, de mucha calidad y de un gran compromiso. Entonces, a través de este compromiso, a través de esta mentalidad competitiva que tenemos en el equipo, pues trataremos de compensar pues ese potencial que tiene el Sevilla, esas virtudes que tiene, y nosotros, a través de todo lo bueno que hacemos, pues poder ser superiores a ellos y ser capaces de merecer nosotros la victoria. Buenos días. Hola, buenos días. Te quería preguntar sobre el Sevilla, sobre cómo lo ves tú, cuál crees que son sus potenciales o su mayor potencial y qué es lo que más habéis trabajado para contrarrestarlo y justamente llevar a cabo ese trabajo defensivo que tanto os ha dado en las últimas jornadas. Bueno, pues por un lado la potencial, la calidad de sus jugadores y por otro lado su propuesta de juego, ¿no? Digamos que esta propuesta le permite tener una consistencia defensiva porque cuenta con centrales fuertes, expeditivos, cuenta con buenas bandas, capaces de ayudar en la fase defensiva y luego proyectarse en ataque y buscar desequilibrios. Cuenta con mucha calidad en medio campo, con jugadores muy buenos en cuanto a técnica y calidad individual, capaces de asociarse muy bien y luego también de buscar situaciones de uno contra uno para superar a los rivales, y luego arriba cuenta con jugadores de mucha pegada, ¿no? Capaces de generar ocasiones o de definir las ocasiones que genera el equipo, con lo cual veo como muchos aspectos positivos en su juego que, bueno, pues Pablo, a través de su propuesta, que últimamente está más cercana al 5-3-2 que al 5-2-3 o 3-4-2-1, creo que ha conseguido de esta manera que los jugadores estén sacando un buen rendimiento a su calidad, ¿no? Precisamente por ese rendimiento, ¿crees que este es uno de los partidos más complicados que puede tener el Girona? Lo decíamos al principio, te decía Jordi, por cómo os conocen y cómo ataca este Sevilla. Bueno, partidos complicados son todos. Cada rival tiene unas características que hace que tengas que tenerlo muy en cuenta, muy presente, y tratar de frenar esas virtudes. Pero por otro lado están nuestras virtudes y está nuestro potencial, y en eso yo creo que el Sevilla también tendrá que tener muy en cuenta todo lo que nosotros vayamos a proponer y cómo pueden ser capaces de frenarnos, con lo cual nos enfrentamos a otro rival y tiene otras características y son igual de peligrosas, ¿no? Este tiene las suyas y son muy buenas, este equipo, pero nosotros siempre confiamos en que nuestra manera de hacer las cosas, la calidad de nuestros jugadores y nuestra propuesta también va a ser suficientemente fuerte como para imponernos a los rivales. Hola, buenos días, mister. Hola, buenos días. Quería preguntarte por el partido que tuvo entre semana el Sevilla, si eso, con la tensión de poder que el de eliminado de una competición europea y a tan poco del partido contra el Girona, si eso puede condicionar a favor del Girona, claro está, o consideras que es un club con suficiente potencial como para afrontarlo todo. Gracias.
Sí, yo creo que la eliminatoria se les puso, o sea, el partido se les puso muy bien, ¿no? Desde el principio, con lo cual no fue un partido, creo, que tuviese un gran desgaste mental ni físico. Hombre, físicamente eso, se trata de un partido en un jueves que, bueno, pues es algo en lo que nosotros no hemos tenido esta semana, con lo cual es una circunstancia que de alguna manera trataremos de aprovechar, ¿no? El que quizá pues ese desgaste nosotros no lo hemos tenido y vamos a ver si somos capaces de sacarle provecho, pero lo que tú dices, cuenta con una plantilla muy amplia, capacidad y posibilidad de gestionar esos recursos y por otro lado que también, aunque físicamente pueda haber un pequeño desgaste, también es cierto que el aspecto anímico, el haberse clasificado, el haber ganado el partido como lo han ganado, también es un... bueno, para ellos es una nota positiva, con lo cual nunca sabes lo que es mejor, pero nosotros a pensar en lo nuestro, a tratar de aprovechar nuestros recursos, a ver si somos capaces pues, de hacer un partido lo suficientemente exigente como para que ellos de alguna manera pues, puedan acusar el haber tenido un partido entre semana.